Hay celebración en CWA porque Rodrigo García es el nuevo campeón máximo de la CWA. Derrotaste al rey de la lucha libre, Chiquistar. Por fin, corazón por fin. Eso es así, caballero. Yo sé que mucha gente, muchos fanáticos de la vieja escuela y muchos fanáticos de aquí, esta plataforma, sé que tienen un amor y un odio por Rodrigo Peligro García. Pero yo quiero agradecerle a toda la fanaticada de la lucha libre de Puerto Rico, a todo el concilio cubano, a todos los Cuba Rangers, porque no solamente ganamos una batalla, y hoy ganamos una guerra. Ya es momento de que la lucha libre evolucione. Respetamos lo que las leyendas hicieron en el pasado, claro que sí, pero hay una nueva generación que se está levantando, una nueva generación que no se deja. ¿Y saben qué? Soy el nuevo campeón máximo de la CWA y el nuevo rey absoluto de la lucha libre, caballero. ¡Vaya, qué volada! Andas con el bate de rey de la lucha libre, Chiquistar. Eres el nuevo rey, como tú bien dices. Sin embargo, Chiquistar fue un oponente bien difícil para ti. Algunas palabras para el rey de la lucha libre, Chiquistar. Chiqui, respetamos tu legado. Has hecho muchas cosas grandes en la lucha libre de Puerto Rico. Yo solía admirarte hasta que me faltaste de respeto y eso conlleva unas consecuencias. Y es que te acabo de derrotar por el campeonato máximo de la CWA. Ha sido uno de los oponentes más difíciles en mi carrera, pero ¿sabes qué? Ya pude sobrepasar lo que ha hecho Chiquistar. Así que vaya, en la CWA hay una nueva generación y se llama Rodrigo Peligro García, el nuevo rey absoluto de la lucha libre. ¡Vaya, qué volada! Y hay celebración con el Concilio Cubano esta noche. Felicidades, a celebrar, se ha dicho. Gracias, Joel. Gracias, Contralona. El nuevo campeón máximo, Rodrigo García. Lo vieron aquí en Contralona, conectando la lucha libre. Contigo.